Hola a todos y todas, hoy estoy otro Boxeltuff, en este caso es el de un poco variado de juvenil, infantil, amor y demás, y son estas dos estanterías que os estoy enseñando. Vamos a empezar por arriba, que aquí tengo estas cuatro botellas de la Bella y de la Bestia, y bueno, a ver, empezamos. Por una parte aquí podéis ver a la izquierda, perdón por el temblor, pero es que coincide que está arriba del todo. El de Bell's Library, que son citas de libros y demás que se supone que recomendaría Bella. Aquí tres de la colección de Trixie Belden. Están descatalogados ya, pero bueno, voy consiguiendo poco a poco. Estos son juveniles. Un estilo de los cinco, pero de hace 20 años o 30. Luego aquí tengo tres, que igual algunos lo conocéis, de la trilogía de... Bella y bestia, de la Bells. Tengo aquí este otro finito, que es eh, cosas las que se ven en las librerías, que son casos que se han visto de clientes que han ido y han soltado cualquier cosa, cualquier tontería. Uno de Manu Carvajo, este que lo tengo filmado por el autor. El de Por una rosa, que es de Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taigo, que lo tengo filmado por Javier Ruescas. Luego pasamos aquí, tengo el de la bella y la bestia, estos que son colección de un giro inesperado. Tengo Rebeldes de Susanne Hinton. Y bueno, aquí tengo la trilogía de Rolly Hatch, eh, de Amor y Virtud, la, la edición antigua. Podéis ver ahí los años en los que salieron. Tengo también la trilogía de Chuso Jones, el cantante, que bueno, mucha gente no conoce. Es la trilogía del amor, empieza después del café. Lo podéis ver. Vuelvo a colocar. Y bueno, ahora bajamos a esta estantería de aquí. Que tengo un funco de, de Dindón, de La Bella y la Bestia. Por aquí tengo el programa del Celsius del año pasado. Cartel, y dentro viene el programa. Tengo aquí dos velitas. Eh, de Cuchu Candles una que dice Biblioteca y cómo dices que es, de La Bella y la Bestia, que tiene un dibujo guapísimo en la biblioteca. Y aquí otra de Buque Sense, que creo que la tienda ya está cerrada, que es de Bella y Bestia Son, con pétalos de rosa y magia. Que tengo, no sé cómo se llama, pero es de esto que le metes por aquí dentro pastillas de, de gominora y le comes de La Bella. Tengo luego aquí, bueno, este esqueleto esperando el amor. Que bueno, dice, esperando el hombre perfecto. Y luego tengo aquí el programa de este año del Celsius con el cartel de este año. Y bueno, voy a iros enseñando. Por aquí tengo la trilogía de Otoño en Londres de Andrea Izquierdo. Que bueno, si no lo sabéis, son tres libros y luego hay una especie de secuela. Pero que se puede leer independiente, que es Primavera en Barcelona, si no me equivoco. Luego tenemos aquí La Casa de los Artistas de Arinzane Rodríguez. A ver, que quito aquí, que si no, no vemos. Tengo, bueno, Casper eh, de Lisa Rohan y el de la película, lo que sería la película en libro. Varios de la colección de pesadillas, todos aquellos que seáis... Eh, de los años 80 o así, sabréis de qué, cuáles son, que son de R.L. Stein, y bueno, a mí me encantaban, y pues tengo unos cuantos ahí. Tengo también eh, Tú y yo después del invierno, de Laia Soler, que es una bueno, podría ser biología, pero no, porque se pueden leer de forma independiente. Luego tengo también aquí el gato que curaba corazones de Rachel Bells, que bueno, es sobre un gato. Uy, que se meta. Mira, no os lo enseñé. Aquí hay otra velita de Rey León. Una matata y deja leer. Y bueno, la librería, este de Wednesday Libraries. Que bueno, viene con citas y cuentos góticos. Y por una parte, este otro que es de Love Nighties. A ver, que se desenfoca, que bueno, cuenta cosas de los noventas, si sois niños nacidos en los 80 y habéis vivido los noventas, bueno, este libro es totalmente recomendable porque va, os va a recordar muchísimas cosas. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribéis a mi canal y la compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.